Bueno, mis amigos, me estoy yendo a una estación de servicio YPF que hay dentro acá de Coronel Dugrati. Muy lindo lugar, la verdad. Muy prolijo, muy cuidado, muy bien el pueblo. La verdad me sorprendió y mucho. Muy amable la gente, todos te saludan. Como ya les dije, como todos los pueblos o la mayoría de los pueblos del interior. La verdad me atrajo mucho. Muy lindas casas además. Muy lindas casas además. Lo que sí voy a hacer también es ver si tengo un espacio por acá donde pueda poner la moto en el caballete y mandarle limpieza de cadena. Bueno, no se los puede mostrar porque sin un trípode, sin los equipos y demás, mucho no se puede hacer, pero bueno. Ahí ya está lubricada y limpiada la cadena. Sí, quedó pipí cucú. Si tuviera un trípode, ponía la camarita más cerca y si tenía algunas cosas, creo que lo tengo, pero bueno, era mucho quilombo sacar y acomodar todo. Así que bueno, ya estamos listos para arrancar un nuevo día de ruta. De acá me quedan unos 450 más o menos hasta Rafaela, ¿sí? Para llegar son, creo que era 8:30 más o menos, ya llegué en el tanque, ya limpié la cadena, que era algo que necesitaba hacer sí o sí. Así que bueno, nos vamos de Coronel Dugrati. Tengo dos o tres paradas en el medio, o cuatro. Así que bueno, arrancamos, gente. Vamos. Y bueno, amigos, ya de vuelta sobre la 95. A diferencia de los últimos 2, 3, 4 días, hoy está fresca la mañana. Hoy está realmente, o sea, no es que hace frío, pero a diferencia de los días anteriores, también está en Formosa, hacia 30 y pico grados a la mañana. Pero bueno, hoy está fresco. No estaba para el polar, pero con la campera, sin el abrigo, estoy bien, ponele, bien. Pero estamos ya 9 de la mañana, según el relojito del tacómetro, el del tripper está muy adelantado. Pero bueno, como yo ya les dije antes, nuestro destino del día de hoy, la ciudad de Rafaela, la perla del oeste santafesino, como le dicen. Gran parte del recorrido va a ser por la 95, creo que hasta donde termina, que es el cruce con la 17, provincial 17, ya dentro de la provincia de Santa Fe. De ahí nos desviamos a la derecha, ¿sí?, unos kilómetros hasta la intersección de la 17 provincial con la 34, a la altura de Ceres, y ahí a la izquierda, derechito, pasando por Sunchales, llegamos a Rafaela. Así que bueno, tenemos un lindo y extenso día de ruta. Esperemos que esté en condiciones la ruta y no pierda tiempo hermoso como perdí el día de ayer por el estado de varios lugares de esta misma ruta, pero en los comienzos allá en Formosa y algo más del norte chaqueño. Ahora estamos en el sur de Chaco, centro sur de Chaco. Teóricamente ahí, cuando salía la ruta, decía que el límite con Santa Fe 47 kilómetros. Pero antes hay un pueblito que se llama Santa Silvia o Santa Silvina. Así que bueno, ahí le estamos yendo. Derechito por esta linda ruta, por ahora, que se llama, que es la 95. Sí, como ayer me parecía, hubo cosecha de algodón en estos días. Los camiones algodoneros y los algodoneros están con tutti. Boludo, vengo a 90 y esta viene clavada en está hecho un fuego, boludo. No puedo llegar a pasar. Saludo, como siempre, hay que saludar a otro
puntero, por más que sea una moto chiquita, máquina, la clavé en 100 y recién ahí más o menos la pude pasar. Esa vendría fácil a 90. ¿Cómo están, eh? On fire los muchachos. Bueno, nota mental. ¿Cómo decir que pensás que estás en Santa Fe, provincia, sin decir que estás en la provincia de Santa Fe? Como que de repente en los montes... No tengo más monte, no hay más. Desaparecieron. Hay algunos arbolitos perdidos por ahí, pero lo que veíamos hasta hace un rato, al menos yo veía venir viendo que tenía monte acá al costado, en un lado y el otro. Chao, chao. No more. Eso quiere decir que también se levantó. O sea, siento un poquito más el viento contra la moto. Pero bueno, hay que seguir viaje, gente. Ya casi 80 kilómetros desde que salí de Coronel Lugrati. El día está muy lindo, fresquito todavía, pero está muy lindo el día. 40 kilómetros después de haber salido, y creo ya en la provincia de Santa Fe, tenía marcada esta Gulf. Para, así que chichi bombón caramelo, porque está en la entrada, porque para allá se va un pueblo, Villa Minetti, se va para allá, Villa Minetti. Yo voy a entrar en esta Gulf a echar combustible, y si está el barcito abierto, voy a tomar un cafesaurio porque me vengo dormido como siempre. Primero cafesacio y después, ya que está esa estación ahí, vamos a meterlo también acá. Tenemos el Golf Store. Vamos a tomar un cafecito ahí. Después cargamos combustible. Le hicimos viaje. ¿Les parece? Sí, sí. Bueno, me voy de acá. Ya le llené el tanquecito. Tomé un café con un par de alfajores. Pues no había medias lunas. Había bizcochos. Y tenía ganas de comer algo dulce. Bueno. Ahora tengo un tironcito un poquito más largo, hasta acá fueron 140 y algo. Por allá se sale a Villa Minetti. Pero bueno. Tengo que darle... Bueno, ¿querés pasar? Dale, pasa. Dale, dale. ¿Querés ser feliz? Pasa. Ahora en 5 de este paso. Como decía, ahora tengo un tironcito más largo de más o menos 150, 160 kilómetros. Siendo las 11, pienso que yo a la 1 y media, 2 estaré en Ceres. En Ceres. Ya sobre ahí dejo la ruta esta, la 95, salgo a Ceres por la 17, si no le equivoco. Ya sobre la ruta 34, ¿sí? 1 y media, 2, creo, como te dije, son las 11. Pienso más cerca de la 1 y media, estaré por ahí, por Ceres. El día, ¿cómo está? Recontra lindo. Cuando salí de allá de Coronel Lugrati, estaba fresco. No te digo que no, estaba fresco. Había algunas nubes. Había amanecido medio nublado, pero por acá se puso
re beautiful el día. Así que bueno, vamos a seguir dándole ruta de emoción a este segundo día de vuelta a las casas. Pues sí, ya estamos volviendo para Tigre. Porque bueno, hoy sábado, mañana domingo, se casa Peringo. Freya, o sea, hoy cuando estoy grabando esto es 21 de septiembre, día de la primavera, día de los estudiantes. Así que feliz día a todos los estudiantes que ven estos videacos. Bueno, tengo que seguir metiéndole ruta y emoción a la vida. Es lo que hay, ¿no? Pero bueno, seguimos viajando, mis amigos, en esto que es el mundo en dos ruedas. Me hace feliz, me hace feliz. Vamos, Vilac. Te quiero, amigo. Beso en la cola. No, señor. ¿Sabes qué? Si hay algo que me gusta realmente, me alegra cuando vengo rodando, es cruzarme un trencito de carga. Y es larguito este, ¿eh? Creo, estimo, supongo que está siendo para el puerto de Santa Fe. O sea, al puerto que está al norte de la ciudad de Santa Fe. Y tiene unos cuantos vagoncitos, ¿no? Y lo que muchas veces a mí, que lo he hecho un par de veces y me ha respondido, al menos el maquinista, cuando me acerco a la máquina, le hago así con el brazo, así, tiki, tiki, como para que mande bocina. Quiero ver si me responde, pero larguito, ¿no? Deben traer grano y varias cosas más, supongo. Vamos a ver si me ve y responde. Chupó un huevo. Pero bueno, más allá, al margen, gigante el tren ese, ¿eh? Creo que llegué a contar uno menos de 40 vagones, me pareció, no sé si más, pero tendría que haber más, muchos más. Almorzado, piqué un sanguchito de miga y una agua saborizada, le llené el tanque a la Meteor, diciendo las 13:47, o sea, mi día era ser 2:30 de la tarde y me estoy yendo antes de las 2. Mira, el campeonato de fútbol infantil, qué lindo. Así que perfecto, venimos a muy buen horario y teóricamente, por lo que vi de acá derecho, por esta que es la 34, que es una de las rutas más importantes del país, que une Rosario con Jujuy, creo, Salta, Jujuy, por allá llega, y es mucho tráfico de camiones teóricamente que hay, pero bueno, tengo de acá hasta Rafaela 164 kilómetros, más o menos lo que hice desde la última parada. Sí, en la Wolf, ¿se acuerdan? En la entrada de Minetti, desde ahí hasta acá, hasta Ceres eran 160 y algo. Así que hasta Rafaela tengo más o menos lo mismo, y le metí 3 horas más o menos, así que en 3 horas más o menos, por ahí metemos una paredita antes, para relajar o tomar algo, no sé si... Pasando mitad de camino está la ciudad de Sunchales, otra ciudad importante de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, por ahí o antes o por algún lugar haremos por ahí una paradita técnico-táctica. Gente, últimos kilómetros, hoy destino la ciudad de Rafaela.
¿quién te dice antes? Visitemos algún lugar estrambólico. ¿Cómo vienen los camiones? Y que te digo, no es la misma vía. No, no. Porque una era para el lado de... Y esta viene del lado de Rosario. Otro trencito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, no, mirá. La de vagones que trae. La de vagones. Este va yendo. Va yendo con los vagones vacíos a cargar, ¿eh? Sí, sí. Pero este viene del lado de Rosario. Tomado cafecito. Solamente eso. Y haber hecho una descarga emocional. Un pipino maíz. Retomamos ruta. Acá, la 34 aparentemente es autovía entre Sunchales y Rafaela. Aparentemente, digo aparentemente pues yo desconozco, pero aparentemente. Semáforo, después de mucho tiempo vi un semáforo. Sí, tenía hoy a la mañana ahí en Coronel Dugrati, había un semáforo. Sí, señora. Así que bueno. Últimos kilómetros, 30 y algo hasta Rafaela. Como le dije, por ahí vamos a conocer un lugarcito que le dicen el templo. Alguno por allá se dio cuenta, ya sabe. Pero bueno, al margen. Largo como esperanza, pobre el semáforo este, ¿eh? ¡Mamá! Dale, macho. Bueno, ahí corto. Nos vamos de Sunchales. Una de las tantas ciudades importantes que hay en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, como te digo, parece que es autovía de acá a Rafael, así que vamos a meterle emoción. Andamos los muchachos en moto, buenas. Por eso un de Rafaela que viene a tomar un café a Sunchales y después se vuelve, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahí nos vemos. Te cuento una cosa. Si hay algo que a los que nos gustan los fierros, o sea, el automovilismo y más cosas, más que todo acá de la República Argentina, es por ahí conocer los autódromos, los circuitos. Y hay uno, como yo le decía hace un rato, que le dicen el templo. Y está justamente a donde estoy yendo yo, o donde yo ya estoy, en la ciudad de Rafaela. El templo de la velocidad. Estoy, sí, ya, atrás mío, está el óvalo de Rafaela, el circuito que le dicen el templo de la velocidad. Estoy en la parte de las gradas o por ahí. Voy a ver si puedo ver algo. ¿Me acompañan? Vamos. Bueno, esto que está acá atrás mío es parte de la pista. Sí, sí, sí. Es parte de la pista de este circuito. Es un óvalo, perfecto. Es un óvalo, tiene sus entradas, sus chicanas y demás, pero es un óvalo perfecto. Igual, igual de los norteamericanos donde corren NASCAR y demás. Bueno, es igual una copia idéntica a ese, ahora a esos tipos de autódromos, pero hechos acá en la Argentina, en la ciudad de Rafaela, pero que también tiene sus chicanas. Acá, TC 2000, Top Race, Turismo Nacional, todas las categorías pasaron por acá. Veo gente que entra y pasa por el túnel del otro lado de la pista. A ver, ¿qué onda? Ahí dice, por el ingreso, propiedad privada. Asociación Motor de la Atlético Rafaela. Qué hilo, Virginio. A ver.
si me dicen algo, pego la vuelta, primera, y me voy para casa. Y me voy al hotel, si me dicen algo. Y si no, bueno. Bueno, aparentemente este es el playón donde, ¿cómo es?, arman los boxes, si no le pifio. ¿Sí? Acá donde hacen las premiaciones, acá donde entran los autitos para hacer los festejos. Y no mucho más que esto. Es una locura esto. Qué lindo. La gente esta me mira. Voy a ver si al menos me puedo arrimar hasta por ahí antes de que me saquen a pedo de acá. Pero no veo a nadie. Y sí. No hay mucha gente y estoy, digamos, en el asfalto del óvalo. Bueno, ahí estuve en el asfalto del circuito, del autódromo, del óvalo de Rafaela. Me saqué unas fotelis y bueno, ya que mucho más no se puede hacer acá, porque no hay actividades ni nada de nada. Me voy a buscar el hospedaje acá en Rafaela. O sea, tenía muchas, pero no te digo muchas, muchas ganas de conocer este autódromo. O sea, para los que somos fierreros, o seguimos algo del automovilismo nacional y ahora más el internacional con la Pinto, con Franquito. En la F1, que repito, yo no lo sigo ahora que está en la F1, sino desde que ya estaba en Fórmula 3 y que este año arrancó en Fórmula 2. O sea, el año pasado estaba en Fórmula 3 y yo ya lo venía siguiendo, el pendejo, que venía haciendo muy buenos papeles en la F3. Y ahora que venía peleando con el Brazuca Bortoleto, que lo quieren subir. Pero bueno, al margen de todo eso. ¡Qué lindo que es esto! Qué lindo. Bueno, como les decía recién, ahora para el centro de Rafaela a buscar el hospedaje.